Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos al nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Tenía muchísimas ganas de estar con ustedes y muchísimas ganas de volver a vivir las aventuras de Dragon Ball aquí en el canal. Me gustaría deciros una cosa, tenéis que darle el puñetazo al botón de like porque se viene algo grande. Ahora mismo, de forma oficial, todos los eventos van a ser subidos en este canal, todos los eventos de Xenoverse 2. Tenemos un evento nuevo. Bueno, que va a acabar a las 10 de la noche, pero que os va a dar tiempo a ver el showcase y cómo se desarrolla este evento para la próxima. Este evento consiste en derrotar al androide número 16, un evento relativamente fácil que se puede hacer incluso con un compañero y lo demás. IA, como vais a ver en el vídeo de hoy. Y me gustaría deciros una cosa muy importante, y es que las recompensas de este evento no son realmente importantes. Las recompensas que os van a dar van a ser la ropa del androide 16 y además un poco de medallas TP. La verdad es que este evento es para pasárselo bien con los colegas y ya está. A partir de ahora, cuando haya un nuevo evento y lo cojamos a tiempo para farmear la puntuación, lo que vamos a hacer va a ser subirlo en nuestro canal de Twitch, que está en la descripción, donde me podéis seguir de forma fácil y gratuita. Además, también jugamos a otros juegos. Este canal se va a quedar para informaciones, gameplays de Dragon Ball Xenoverse 2 y cuando salga un evento, enseñaros cómo se puede hacer, enseñaros qué nos dan de recompensa y lo que hemos hecho siempre, ¿vale? Pero de forma un poquito más ordenada. Si eres un Saiyan de verdad, si eres un Saiyan de corazón, de esos que me siguen, pase lo que pase, te recomiendo que te vayas a mi canal de Twitch. Además, podrás ver, siguiéndome gratis, directos todos los días y podríais también ver, pues, The Last of Us, Kingdom Hearts, un montón de juegos que estamos jugando. Otra cosa muy importante, antes de dejaros con la batalla y con el vídeo. Este año tenemos que conseguir, como sea, llegar a los 10.000 seguidores en el nuevo Instagram. Somos ya 1.000 y pico, nos quedan 9.000. Yo creo que con un canal de 200.000, si cada uno pone su granito de arena, llegaremos a los 10.000 seguidores en el canal de Instagram de DBZMark y podremos conseguir el deslizar hacia arriba, que os llevaría directamente a los vídeos. Tenéis mi canal de Instagram en la descripción, el oficial del canal. Así que, Saiyans, ¿qué esperáis para seguirme? Yo os dejo con la batalla del androide número 16 y con lo que nos queda por completar del Dragon Ball Xenoverse 2. Vale, Saiyans, hemos entrado en la misión y creo que hemos entrado de la forma más hardcore posible, porque hemos entrado solamente con un compañero, lo que quiere decir que puede que nos encontremos dificultades a la hora de hacer este gran evento online, que recuerdo, lo estoy haciendo a modo de showcase para que lo podáis ver y va a estar, pues bueno, pues disponible hasta hoy a las 10 de la noche. Probablemente el evento ya no lo podáis disfrutar, pero estos vídeos los hago para que sepáis que vuelven los eventos del Xenoverse 2, vuelven los vídeos del Xenoverse 2 y vamos a hacer cositas realmente chidas, ¿vale? Realmente increíbles. Entonces, vamos a intentar recargar la energía con los bots y todo eso. Solo hay un compañero, lo demás es IA, con lo cual pueden haber bastantes problemas. Vamos a intentar. Es que el compañero, el compañero estaba malísimo, tío. Voy a darle meditación. Vale. Voy para allá. La lía un poco, Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vamos con el rugido. Vamos a ver cuánta vida le puedo quitar al compañero. Vale, para arriba. Tenía el Super Saiyan Blue Evolution, no recuerdo muy bien la combinación que tenía. Tenemos zona de energía, tenemos bastantes cositas para el Android 16. Los eventos siguen estando activos en Dragon Ball Xenoverse 2, eso quiero que lo sepáis, ¿vale? Que siguen estando activos los eventos y que el juego sigue dando soporte. Pues bueno, pues este tipo de cosas que está bastante bien. Aquí vais a ver cómo un personaje y yo con la IA intentamos derrotar al Android 16, que creo que va a ser un poco complicado porque la IA no es que haga mucho. Pero bueno, siempre estaréis ahí dándome vuestro ki a forma de like, en forma de like, que sería realmente increíble. Vamos a ver si... Le estoy dando a full, Le han roto la resistencia. Le han roto la resistencia, gente. Me gustaría deciros, chicos, que en Twitch hacemos muchos directos, Eso sí, acordaos de mis directos, de Twitch, que son increíbles. Veros allí en Kingdom Hearts, estamos ahora. Kingdom Hearts, The Last of Us 2, Dragon Ball Legends. Así que ya sabéis, chicos, seguirme es gratis en el canal de Twitch. Muchos estáis viniendo gracias al canal de YouTube. Y eso me parece algo increíble. Voy para allá, Rugido. No le he dado. El problema del rugido es que la precisión baja. Pero es mejor esta precisión que
que la de la bola... La de la ira divina, ¿eh? Ira divina no es muy práctica ahora. Para estas cosas no es muy práctica. No me digáis por qué he hecho la zona de energía, porque no lo sé ni yo. No sé por qué he hecho zona de energía, la verdad. Como podamos derrotar al androide número 16 nosotros solos, significará eso que estamos mamadísimos. Una parte de la IA ha sido derrotada, quedan 2 minutos 43. Vale, el evento es relativamente fácil. Relativamente fácil, ¿eh? Yo estoy a full de mango. A full de mango, tirándole rugidos gigantescos. A full de mango. Ojo, ¿eh? Venga, Saiyan, levantad las manos porque este evento lo vamos a conseguir. Yo estoy... Estoy confiante de que vamos a conseguir este evento. No quitaré mucho de daño. Pero bueno. Así me va bien. La AI ha sido revivida. 1 minuto 59. Parece que este androide no hace nada. No hace realmente gran cosa. Así que... a ver, hay algo aquí que me llama la atención. Y es que el androide este es un poco... No es como, por ejemplo, Bills ni nada de eso. Es relativamente fácil. Con dos personas creo que os lo podéis pasar. Ya veis que en el mapa estáis viendo que está el jugador número uno, que es Gar. Y luego están los demás, que son IA. Donde veis que pone IA, es que es la máquina. Con lo cual... Me parece realmente... Increíble. 1 minuto 30. Nos podrá truncar. Nos podrá truncar la máquina. ¿El final? Creo que no, ¿no? Vamos con el Blue Evolution. Arriba, ¿eh? Arriba con el Blue Evolution. Vale, perfecto. Vamos allá. Como le dé, 1 minuto 10. Vale, gente, 1 minuto. 1 minuto, gente. 1 minuto. 59 segundos, vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá, yo creo que sí que lo podemos conseguir, gente. Yo creo que sí que lo podemos conseguir, de hecho lo vamos a conseguir. Está muriendo todo el mundo, pero yo 50 minutos, 50 segundos aguanto seguro. Vale, 50 segundos aguanto seguro, 40. 40, ahora además le estoy atizando, ahora además le estoy atizando. No me ha quitado nada de vida. Lo cual me parece un poco extraño, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Vale. Vamos allá, gente. Levantamos el ki. Levantamos el ki. Vamos para arriba con ese ki. 22 segundos. Lo tenemos hecho, gente. Lo tenemos hecho. No ha lanzado cuchillas. No ha lanzado, no ha lanzado fases. No ha lanzado interfaces el enemigo. Con lo cual, sin lanzar interfaces, es muy sencillo. Sin que lancen interfaces, es muy sencillo derrotar al enemigo. Vale. 2, 1. Y ahí vamos. Acabamos de derrotar al androide número 16 para todos ustedes aquí en el canal. Con lo cual, me resulta esto realmente increíble. Veis que se puede completar incluso con dos personas y lo demás IA. He quedado el primero. He quitado bastante de daño. He quitado bastante. Con lo cual, estoy bastante contento. Contribución 3400. 12, daño infligido 2844, muchísimo más que nuestro querido amigo Topo. Además, él ha muerto una vez, ha quedado en tercer lugar. Me gusta la puntuación, me gusta esto que estoy viendo. Los resultados de la misión sirven para las recompensas. Esto lo tenéis que hacer muchísimo, porque cuanto más daño tengáis o en cuanto más daño contribuyáis, vais a tener, pues bueno, pues mejor aún puntuación y opción a tener recompensas. Y recordad, las recompensas de este evento son medallas TP y con 100.000 puntos tendréis toda la ropa del androide número 16. No es una recompensa tan y tan grande. Actualización en Xenoverse 2. Bien, ¿qué es lo que nos falta por completar? Pues bueno, me falta un trofeo que me gustaría conseguir, que bueno, ahora no os lo puedo enseñar. Sí, me falta un trofeo que está aquí. Voy a ver si os lo puedo enseñar, ¿vale? Completar todos los combates del modo Héroe Coliseo. ¿Dónde se va a hacer esto, vale? En el canal de Twitch. En el canal de Twitch vamos a estar jugando al Héroe Coliseo en Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a esperar a que, bueno, voy a hacer charlas. Vamos a hablar sobre el futuro de Xenoverse, sobre el futuro de la saga. Y los combates Coliseo son las figuritas que tenéis aquí
en este modo, que es completamente gratuito. Así que recomiendo a todo el mundo que me siga en Twitch, que esté atento de los directos, porque tenemos que completar, pues bueno, pues esos combates para completar el 100% de los trofeos del juego. El 100% de los trofeos, no el 100% del juego. Así que, si queréis más Xenoverse, tenéis que darle al botón de like, tenéis que darle, pues bueno, pues mucha fuerza, la fuerza de los Saiyans. Y como ya veis, aquí hay una serie de combates que los vais a ver, combate libre son, ¿vale? Nos falta la última round, nos falta ya Super Saiyan Blue, Son Goku, Cooler, ya son personajes bastante difíciles. Y cuando completemos todo esto, gente, vamos a haber completado el trofeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y tendremos ahora sí todos los trofeos del juego. Como siempre, es un placer estar aquí. Ya sabéis, darle un buen like, seguirme en el canal oficial de Instagram para llegar a los 10.000 y conseguir el deslizar, que lo tenéis en la descripción, y seguirme en Twitter y Twitch. Lo tenéis todo en la descripción, así como mi nuevo canal de Dragon Ball Super, donde estos días voy a subir la colección de figuras que tengo de Dragon Ball. Gracias por haberme visto. Recordad darle un buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo y en directo en Twitch esta noche. Y nada, Saiyans, hasta la próxima. Chao, chao.